es Judith Sabino, soy coordinadora del área de aislamiento. Estamos viviendo un momento muy difícil, tenemos mucha cantidad de pacientes internados COVID positivo. Desde que ingresa el paciente a la unidad de aislamiento, ellos dejan de tener contacto con su familia, pero sí se pueden comunicar a través de una ventana. Pero siguen utilizando los celulares, las videollamadas, pero no es lo mismo. El familiar y el paciente no vuelven a tener contacto hasta el momento de alta. A no ser que el paciente esté en la unidad de terapia, en ese caso sí pueden llegar a verse. Tuvimos que tomar más cantidad de camas en la parte que era de clínica, porque obviamente la cantidad de camas de aislamiento no son suficientes. Así que bueno, la realidad es que es muy difícil el recurso humano que vamos a tener que poner cada vez más gente para atender. Soy Patricia Sánchez, enfermera en la parte de aislamiento. Junto con mis compañeros tratamos de, no sé si suplir, pero tratar de apoyar en la parte de enfermería y cubrir lo que es la parte más importante, el amor que en esos momentos el paciente está faltándole. Estamos lamentablemente pasando un momento muy importante, el momento de la soledad, de la tristeza, del desamparo, en donde la comunidad muchas veces no logra entender ese dolor, esa tristeza que el paciente cuando está dentro de una habitación solamente la puede cubrir en algunos casos con un teléfono. En algunos otros, un teléfono pequeñito en donde ni siquiera pueden verle la cara a su familia. Cuando lamentablemente saben que sus familiares están aislados, cuando están dentro de sus casas y ellos están acá, tratamos de proporcionarle esa pequeña cosita que es amor, amor, amor y más amor. ¿Por qué? Porque ellos lo que necesitan es eso. Están pasando el momento más horrible de sus vidas. Hay algunos pacientes que hace 20 días que están con nosotros. Hay otros que lamentablemente están respirados. Y ver la tristeza de una madre al lado de una cama de su hija que la cuidó durante toda su vida, y ver esa tristeza, ese dolor en su cara, es lo más horrible que yo he vivido en 12 años de enfermería. Estoy muy angustiada, hace días que estoy muy angustiada con todo. Soy Susana Oscari, coordinadora del Servicio Materno Infantil. Hoy me preguntaban qué se sentía, qué es lo que sentimos nosotros con todo esto que está pasando. Y la realidad es que sentimos angustia, ¿sí? Entonces el mensaje que por ahí se le quiere dar a la comunidad es que brinde apoyo a nuestro sistema de salud, ¿sí? Ese apoyo, ¿cómo se puede brindar? Cuidándonos, teniendo empatía, que tanto se ha puesto esta palabra, y siendo parte del sistema de salud, porque si nosotros nos cuidamos, podemos ser parte del sistema de salud porque lo estamos cuidando. Vemos cómo se va desbordando todo, cómo se van ocupando más camas. Entonces le pedimos por favor a la comunidad que reflexione, que se cuiden, que salgan a hacer lo que en realidad se necesita. No es necesario que salgan todos los días a hacer mandados, que se fijen cómo es que pueden hacer para salir menos de la casa y que tomen conciencia de usar los tapabocas. Hoy en día seguimos saliendo de nuestras casas nosotros y vemos que la gente, no todas usan tapabocas. A veces ve uno que es el cumpleaños de alguien y ve que se siguen reuniendo. Y estamos pidiendo, por favor, para que nuestro sistema de salud no colapse. Vemos a diario cómo trabajan nuestros compañeros, cómo trabajan nuestros médicos, las horas que le quitan a sus familias para estar acá adentro. Me imagino lo horrible que debe ser tener que respirar a un paciente sabiendo que es el hijo, el hermano, porque acá somos todos conocidos. Entonces, si no nos conmueve eso,
la verdad no sé. Entonces, pedirle por favor a nuestra comunidad que apoye al sistema de salud, que se haga parte del mismo, parte cuidándose. Por favor, se lo pedimos. Gracias. Bueno, mi nombre es Natalia Coronel, yo soy la enfermera encargada de recorrer el COVID día a día a toda la gente aislada que tenemos en este momento en el partido de Rivadavia. Se le vienen mil preguntas a la cabeza a ellos y en la cual tratamos de contestarles. Muchas veces nos dicen, nos falta oxigenación, muchas veces tratamos de hacerle chiste como para que lleven el momento día a día, pero a veces no podemos hacer con esos chistes que ellos se sientan bien, entonces lamentablemente tenemos que llamar al 107 y acudir a ese llamado a la ambulancia que no queremos para tenerlos que aislar. Eso nos cuesta muchísimo, pero cuando estamos en un cierto límite de oxigenación, 88, 89, 90, y cuando son gente mayor de edad, lo tenemos que llamar y, bueno, lamentablemente terminan aislados, que es un lugar no muy grato, más allá de que estás con un compañero, pero no puedes ver a tu familia. Entonces duele, duele muchísimo y duele ver a la gente que muchas veces lo van a ver a través de unos vidrios. Te duele mucho esa gente que por ahí está esperando la visita de todos los días y la única visita son las nuestras, que por ahí te dicen, uy, no pasaste ayer, y tenemos que decirle no, a veces no llegamos a pasar. Hasta cierta semana, dos semanas atrás, podíamos llegar todos los días a la gente. Hoy lo vamos a visitar cada dos días, cada tres, porque son casi 200, casi 300 personas aisladas y nosotros todos los días queremos llegar y no llegamos. Hola, soy Celeste Duportal, estoy haciendo controles de COVID, tanto con mi compañera. Nosotras vamos todos los días a ver a toda la gente que está con COVID positivo y si alguien necesita algo y un familiar se lo va a acercar, por favor déjelo en la puerta, no entren adentro, ¿sí? Porque si no seguimos contagiando. Es muy difícil esto. Hay muchas camas, hay 22 camas ocupadas. Nos estamos saturando todo el personal de salud, así que por favor tomemos conciencia. Soy Nerea Domínguez, agente sanitario. Estoy a cargo del CAPS Grupo, uno de los CAPS que brinda atención primaria a la salud. Yo siempre digo que en nuestra comunidad, a pesar de la cantidad de habitantes que somos, que se ha expandido mucho la comunidad, más que como una comunidad, un poco también vivimos en familia, una familia grande, donde nos conocemos casi te diría entre todos. Entonces, no es un número más, es un integrante de nuestra querida comunidad, donde nosotros también formamos parte y son cosas que te duelen y que en el momento quizás no puedes llorar en el momento que te informan, pero sí cuando te vas a tu casa. Cuando te vas a tu casa, la carga emocional de cada uno yo creo que es inmensa y esa carga también uno la lleva con uno y tampoco la puede dedicar sobre la familia. Es una carga que por ahí uno debe digerirla, procesarla y al día siguiente de esa misma carga emocional transformarla en fuerza para cuando uno llega a su lugar de trabajo poder brindar de la mejor manera atención a toda la comunidad. Pero es triste, es muy triste, saber que vecinos, en el caso nuestro, en el caso donde trabajamos, vecinos que se han acercado, en su momento venían a controlarse la presión, la leucemia, y en términos de pocos días saber que esa persona falleció por COVID, no, es muy triste, muy triste. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Sanguinetti y soy enfermera del servicio de guardia. Lo que te pido, lo que les pedimos es fundamental. Primero, no nos mientan.
es muy importante que no nos mientan. ¿Por qué? Porque no nos dicen la verdad por miedo o por lo que sea, y modifica mucho eso. Cuídennos, porque así nosotros los podemos cuidar. Todos perdimos a alguien en pandemia, todos, me incluyo. En el peor momento de la pandemia, hace un año, yo perdí a mi mamá. No por COVID, pero la perdí y no me pude despedir. Y no hay peor cosa que extrañar a alguien porque no lo pude cuidar. Entonces, cuidémonos, concientícense, no salgan. Yo sé que es difícil, yo sé que quieren, pero no tener a quien más amamos duele mucho más. Piensen que cada vez tenemos menos lugar. Ya no tenemos cómo trabajar, ya no tenemos cómo ayudarlos si ustedes no nos ayudan. No nos quedan camas para que ustedes puedan estar. Entramos todos los días a trabajar sin saber cuánta cantidad hoy le vamos a decir que tienen que aislarse o tenemos que internarlos viendo que no puedan respirar. Es muy, muy importante que nos ayuden, porque así los podemos ayudar. Bueno, soy Alejandra Molina, enfermera del Hospital de Rivadavia. Desde el 19 de marzo del año pasado estoy en el área de aislamiento. Tuve hace 10 días cursando la enfermedad, leve, pero la cursé. Hubiese preferido no cursarla. Y mi pareja también, y la llevó un poco más complicado. Gracias a Dios lo superamos, hoy me vuelvo a incorporar. Dejé una sala de aislamiento con 23 camas desocupadas, solamente teníamos 4 pacientes. Volví hoy y me encontré con la triste realidad que tenemos 22 camas ocupadas, que tenemos pacientes, vecinos, en mal estado general, que todo es poco, que nada alcanza, y también con la noticia de que vamos a ampliar el área de aislamiento, que vamos a tener 15 camas más. Yo no sé si es pedir conciencia, no sé si es pedir empatía, pero podemos tener 100 camas. El personal es el mismo, los clínicos son los mismos. Nadie, no va a venir de afuera médicos a atendernos. Son los mismos médicos que hace más de un año estamos trabajando y pedimos responsabilidad social. Por favor, cuídate, cuídame, cuídanos. Bueno, buenas tardes. Soy enfermera del Hospital de Rivadavia. Me llamo Anita Drescher. Soy muy conocida como la mudita, pero de mudita no tengo nada. Yo soy una persona que, digo la verdad, no estoy muy bien, porque vivimos sufriendo, porque la gente se vive contagiando, no solo en un parque, en las casas cuando hacen reuniones a escondidas. Nosotros no somos nadie para juzgar. Yo también quiero ver a mis papás y no puedo. No quiero ver la gente sufrir como la veo sufrir cuando le decís que tenés que conectar a un paciente al respirador. No importa si sos conocido o si no es conocido. Es un ser humano, es su mamá, es su tío, es su hijo. Cualquier persona, la que sea, nosotros nos encariñamos igual. Tratamos de atender a todos los pacientes al 100%. A veces no se llega porque somos pocos. Porque hace un año que venimos educándonos, trabajando. Chicos, no va a alcanzar el oxígeno, no va a alcanzar las camas, no va a alcanzar la frazada, no va a alcanzar nada. Cuidemos lo que tenemos. No toda la gente tiene la suerte de tener este hospital. Todos somos uno, porque si falta uno, el otro no puede trabajar. Tomemos conciencia. Es horrible lo que nos está pasando, pero todos nos tenemos que ayudar entre todos. Pongámoslo mejor. Vos sin un cumpleaños no te morís. Te morís si no podés respirar. Yo siempre lo digo, nosotros también tenemos defectos y virtudes. No somos perfectos, pero tratamos de ayudar a toda la gente que lo necesita. Ustedes hagan lo mismo. Si no tenés que trabajar o no tenés que comprar comida, quédate en tu casa, no salgas a tomar mate, porque el mate lo puedes tomar en el patio de tu casa.
Lo que no podés hacer ser egoísta, contagiar al resto, no cuidar a tu mamá, no cuidar a tus abuelos. Bueno, no sé, esa es mi humilde opinión.